Bueno, lo veníamos anticipando, la autovía a Holberg paralizada y se han producido despidos. Ya es oficial, a pesar de que ni la Dirección Nacional de Vialidad ni la empresa que ha tenido la concesión de la obra lo digan públicamente. La obra de la autovía Río Cuarto-Holberg está paralizada. Esto no es de ahora, esto es desde hace meses. Aparecía una máquina dando alguna vuelta, cada tanto algún tipo de trabajo, pero lo cierto es que desde hace meses la empresa no está recibiendo los pagos. El gobierno kirchnerista dejó de pagar y de asumir los compromisos y ha derivado en esta situación. Una obra que prometieron hace 4 años y en 4 años no pudieron terminar y que dejan ahora inconclusa a las puertas de un nuevo gobierno. Como decías vos, Vanina, despidos. Por lo menos 40 personas que estaban abocadas a la realización de esta obra se van a quedar sin trabajo. Hay una mediación que van a llevar adelante desde el gremio de la UOCRA para tratar de evitar esto, pero lo cierto es que al día de hoy hay 40 familias que se quedan sin su ingreso. Jorge estuvo dialogando con el gremio de la UOCRA. Sí, mira, ayer nos encontramos con la triste noticia de que han efectuado los despidos de 40 trabajadores de la autovía Río Cuarto-Holberg. ¿Hay alguna posibilidad de negociación para que tal vez estos trabajadores finalmente no sean despedidos o ya el despido es un hecho? En su momento lo tuvimos con la cantera de Chaján, donde la empresa Luciano hace extracción de áridos y que también quiso hacer la misma metodología ante un reclamo por parte de los trabajadores. Y por intermedio del Ministerio de Trabajo, a través de una conciliación, se pudo hacer efectiva la reincorporación de los compañeros. Consideramos que la autovía, si bien es de público conocimiento, hace tiempo que está paralizada, y siempre se ha tratado de preservar los puestos de trabajo. Es raro que justamente ahora se efectúen estos despidos. Consideramos que si bien estaban evocados en tareas dentro de la cantera o la pavimentación de la obra de Albacas, me parece que es una parte, por parte de la empresa, como una medida de fuerza ante el gasto o la necesidad de plata que tiene ante el nivel nacional. Es un reclamo por parte de la empresa al nivel nacional. ¿Cuál es la causa por la cual dejan sin trabajo a estos 40 empleados? A lo que hace alusión a la empresa es que el Estado Nacional le debe muchísimo dinero y bueno, en vistas de lo anunciado por el futuro presidente de la obra pública cero, es que han determinado la reducción del personal. ¿Ustedes del gremio consideran que la medida es un tanto prematura? Consideramos que es una medida de fuerza ante el Estado Nacional que repercute siempre sobre los trabajadores, porque si bien venían la obra pública, la autovía paralizada hace largo tiempo, los trabajadores estaban evocados en otras tareas y dio casualidad que ahora, a través de los anuncios del presidente de la obra pública cero y la deuda que tiene el Estado Nacional con la empresa, hizo esta maniobra. ¿Van a buscar algún tipo de conciliación? Sí, por supuesto. Eso lo vamos a determinar conjuntamente con el Ministerio de Trabajo, vamos a tratar de dictar una conciliación obligatoria.